dedica a la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Queremos agradecerle infinitamente por su presencia el día de hoy, que da realce a esta importante actividad. Suplicamos tener los celulares en modo silencio o en modo vibrador para poder mantener el orden y también el respeto de manera mutua. Están ya con nosotros nuestras principales autoridades, a quienes le vamos a dar un fuerte voto de aplausos. Es preciso indicar que en la mesa de honor nos acompaña el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. También contamos con la presencia del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. De la misma forma, con la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. También contamos con la presencia del doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Propiamente también nos acompaña en la mesa de honor el doctor Ricardo Romero Loaiza, director de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de nuestra universidad. Y por supuesto contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Benavides Huanca, director de Departamento Académico de esta prestigiosa Escuela Profesional. Los directores, coordinadores, docentes y estudiantes de nuestra primera Casa Superior de Estudios, para dar inicio con la presentación de esta importante revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas. En ese margen, vamos a otorgarle las palabras de presentación al doctor Tito Luciano Mamani Luna, jefe editor de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de la UNA Puno. Doctor Ricardo Romero Loaiza, director de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Doctor Juan Carlos Benavides Huanca, director del Departamento de Ciencias Físico-Matemáticas. Todos los presentes, docentes, estudiantes y toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Altiplano Puno. La Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas está preparándose para afrontar la era del conocimiento, con el propósito de convertirse en el protagonista y no quedar solamente como espectador. Por esta razón, ha organizado equipos de investigación a partir de una plana excelente de docentes. Ha incentivado la investigación formativa en estudiantes y ha desarrollado alianzas estratégicas con grupos de investigación de trayectoria y reconocimiento. Producto de este trabajo son las publicaciones en diferentes revistas especializadas, los artículos y ponencias en diferentes eventos académicos, tales como congresos nacionales e internacionales, coloquios, workshops y seminarios que se tienen. Y la producción de un buen material investigativo que amerita a ser publicado. Todos estos hechos nos han demostrado la imperiosa necesidad de asumir con responsabilidad la creación de nuestra revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas.
de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. En esfuerzo conjunto con las escuelas profesionales relacionadas a las ciencias básicas, siendo que la matemática es la columna vertebral de la ciencia y la investigación. Esperamos que nuestra revista llegue a todos nuestros estudiantes y egresados y a la comunidad científica, en especial de ciencias y áreas aplicadas. Pero sobre todo esperamos que colme las expectativas y que contribuya en la actualización permanente de nuestros lectores. Es motivo de orgullo presentar hoy la revista científica denominada Revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas, patrocinada por la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Esta escuela, que aglutina dos programas de pregrado, programa de matemáticas y programa de física, y más de 80 docentes, tiene la suficiente tradición y presencia para tener su propio órgano de difusión. Los logros que día a día obtenemos gracias a la dura y abnegada labor de todos los docentes integrantes de nuestra comunidad académica merecen ser conocidos. Docentes, estudiantes, directivos y egresados, y por supuesto otros profesionales del área afín, cuya formación no sea egresado de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas, podrán encontrar en esta revista el espacio para presentar sus trabajos, sus opiniones y conceptos acerca de la ciencia. La comunidad matemática de esta escuela ha producido una gran cantidad de documentos de investigación de diferentes características, algunos de los cuales han sido publicados y otros no. De los que han sido publicados, tenemos en revistas especializadas o libros editados por instituciones de diferentes a la UNAPUNO. La revista que presentamos hoy nos permitirá llegar, ojalá por muchos años, a lectores de diferente tipo, a docentes, estudiantes, egresados, directivos y toda la comunidad de las ciencias básicas y aplicadas en general. La revista tiene como objetivo contribuir en la difusión y publicación de trabajos de investigación de las ciencias básicas, aplicadas y afines. En esta revista se aceptarán trabajos de investigación originales, artículos de revisión y comunicaciones breves en ciencias físicas, matemáticas, ciencias aplicadas y afines. Por último, esta revista reflejará el esfuerzo institucional que nuestra universidad viene realizando para que las diferentes escuelas profesionales tengamos la posibilidad de contar con publicaciones seriadas de nuestras áreas de interés. Muchas gracias. Presentación de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas. A continuación, anuncio las palabras del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios, para quien pido cariñosos aplausos. Muchas gracias. Señor rector, doctor Pedro Machaca, señor vicerrector académico, doctor Mario Cuentas, doctor Vladimir, director de la Escuela de Posgrado, amigo doctor Juan Carlos, doctor Ricardo, compañeros que me han acompañado por tantos años en la Escuela Profesional.
a todos ustedes, colegas, compañeros, queridos estudiantes. Es para mí también una alegría poder ver consumada una idea que nació hace ya un tiempo de una revista propia de la Escuela Profesional, a la cual bueno, no he visto formarse en este tiempo, pero con el apoyo que le han dado, el empuje que le han dado, sobre todo creo la gran cantidad de nuevos docentes nuevos que tenemos en la escuela ha salido adelante. Contarles a los estudiantes que están acá que la escuela no es muy antigua, que digamos, nació de la formación, con la formación de docentes que venían de Cusco, Arequipa y Trujillo, ¿no? Y poco a poco ha ido formando profesionales de acá, de Puno, los cuales varios, creo que gran parte de los que están ahora trabajando, nuevos docentes, son de esta escuela profesional o son egresados de esta casa de estudios. Gran parte de ellos también han sido mis estudiantes, mis alumnos, a varios de ellos los recuerdo y siempre los tendré muy presente y tengo muy gratos recuerdos. Algunos de ellos también lograron salir afuera, ya sea por iniciativa propia, al igual que yo también, junto con ellos, también salí hace algún tiempo. Esto porque en realidad en el país no tenemos, digamos, una facilidad para hacer ciencias, ¿no? Ya sean ciencias básicas. Y Brasil es uno de los lugares que nos acoge a todos los peruanos, a toda la comunidad latinoamericana en realidad, para hacer sus estudios en ciencias sin ningún tipo de discriminación. Y en mérito al trabajo, al punto honor, a las ganas que tenían de salir y de seguir desarrollándose, varios de sus compañeros han salido afuera. Y ahora los ven, ¿no? Han vuelto, algunos se han quedado, vuelven con grado de doctor, ¿no? Haciendo su postdoctorado, y vuelven con ese deseo de sacar adelante, ¿no? Su universidad, su región, ¿no? Su país. Por lo cual, para mí es un gran mérito y merece un gran reconocimiento. Esta revista, yo creo, con el apoyo de los colegas que ya somos un poco más mayores, digamos, que tenemos algunos años ya en la escuela, y con esta nueva juventud que le da a dar impulso para que se mantenga, ¿no? y tenga las publicaciones necesarias y de nivel que debería tener, yo le deseo los mejores éxitos y mis mejores deseos de que en algunos años se consolide, ¿no? Y siempre esté adelante y estemos orgullosos de nuestra escuela y de nuestra revista. A toda la comisión editora, doctor Luciano, mis felicitaciones y que sea en buena hora y que sea en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. La revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas es una revista científica producida por la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de nuestra universidad. Esta revista será el órgano y vocero oficial de publicaciones de trabajos de investigación científicos y originales que buscan contribuir con la difusión de los nuevos conocimientos en las ciencias básicas, aplicadas y, por supuesto, ciencias afines. A continuación, anuncio en la presentación de esta importante revista al magíster Derly Parín Mendoza, gestor de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas, a quien recibimos con un fuerte voto de aplausos. Bien, señor rector, señor vicerrector académico, señor Víctor de Investigación, voy a hacer entonces la presentación de la página web de la revista. La página web de la revista, lo voy a mostrar acá en la pantalla,
es revista del altiplano-fismat.p, es la página web. Entonces, para hacer el envío de los artículos aquí, tenemos en la, primero que registrarnos, ¿no? Tengo que registrarme aquí en la parte superior de la, en la parte superior derecha, ¿no? Registrarse. Después de hacer el registro, bueno, piden algunos datos sencillos, por ejemplo, nombre, la, la afiliación, entonces yo puedo poner una PUNO o completo, ¿no? Universidad Nacional Altiplano. Bueno, como yo estoy ya registrado, le voy a poner mi nombre más ahí, mi apellido. Y voy a registrarme con este correo, ¿no? Pongo una contraseña. Y entonces me registro, ¿no? A ver qué me he confundido a la contraseña. Bueno, y entonces aquí agrego algunas que me piden, intereses de revisión, por ejemplo, uno puede ser geometría o lo que deseen, ¿no? Ah, todavía no puedo, ¿qué me está pidiendo? A la contraseña. Ah, todavía no puedo. Un carácter alfanumérico. Ah, ya, me faltan algunos caracteres. Bueno, no, no consigo registrarme. Dice debe contener alfanuméricos en minúsculas, subrayadas guiones y debe contener al finalizar un carácter alfanumérico. Y el nombre de usuario me pide, ¿no? Ah, me había confundido el nombre de usuario. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, ya me he registrado, me demoro un poco en, la, en el registro. Bueno, me he registrado con mi nombre, ahí está. Voy, puedo hacer envíos y todo, ¿no? La página aquí tenemos sobre la revista, los envíos, el equipo editorial y todo lo demás. Lo importante es, para enviar artículo, aquí en la parte derecha tenemos, enviar artículo.
y aquí tengo todas las directrices para los autores. La información general, el contenido, todo, ¿no? Y hasta el final. En la parte final tenemos lo que es la plantilla. Como somos de matemáticas y de física, nosotros estamos proponiendo una plantilla que estoy poniendo aquí en archivo zip o en archivo RAR. Esta plantilla lo descargo, sí, está en zip, lo voy a descargar. Esta plantilla está en látex, ¿no? Mira, aquí yo tengo en látex, ¿no? Toda la plantilla está en látex. Tengo en esta carpeta varios archivos y una carpeta de imágenes, ¿no? En el archivo plantilla, ahí es donde uno va a escribir su artículo. Ya. Aquí tengo un archivo preámbulo. En el preámbulo no modificar eso, ¿no? Los que van a hacer en látex no lo van a modificar. Tengo la bibliografía que está en archivo BibTeX. Y bueno, voy a rellenar todo ello. La plantilla estaba quedando en PDF luego. ¿Sí? PDF está quedando de esta forma. Bueno, en el archivo de LaTeX van a ponerlo todo, ¿no? El título en español, en inglés, y está todo ahí. Palabras claves, todo. Bueno, una vez hecho esto, otra vez voy a comprimir este archivo. Yo lo voy a tener ya comprimido, llenado, ¿no? El archivo. Y voy a poner aquí en enviar artículo. Aquí dice envíos, ¿no? Realizar un nuevo envío. Ahí realizo un nuevo envío. Y tengo algunos pasos que seguir para enviar el artículo. Requisitos de envío, dice el artículo no haya sido publicado, el archivo está en archivo LaTeX, me pide aquí sobre las referencias y todo, no lo voy a marcar. Si tengo algún comentario para el editor, lo pongo aquí, y si no tengo, no lo pongo. Aquí tengo que marcar obligatoriamente, deseo que se pongan en contacto conmigo. Bueno, aquí tengo dos campos más que rellenar y le pongo guardar y continuar. Aquí es donde voy a subir el fichero, ¿no? El archivo que he comprimido, ¿no? Voy a ponerle aquí subir fichero. Bueno, debe estar en RAR o en ZIP, ¿no? Debe estar comprimido con todos los archivos y la carpeta de imágenes. Entonces le pongo abrir y carga el archivo, ¿no? Aquí abajo tengo que me dice qué tipo de archivo es, yo le voy a poner otro, porque tengo aquí muchos, ¿no? Texto, artículo, transcripciones, yo lo voy a poner en otro. Una vez hecho eso, voy a poner guardar y continuar, y aquí me pide el título de artículo, voy a suponer que es mi artículo, puedo poner subtítulo, no es obligatorio. El resumen, ¿no? Aquí va a ir el resumen escrito. Pongo aquí las palabras clave, no sé, voy a poner unas 4 o 5 palabras según al artículo. Las palabras clave, aquí tengo que ponerlo. Y guardar y continuar. Bueno, y eso es todo, ¿no? Y pongo aquí finalizar envío. Ya, bueno, yo no lo voy a poner porque he cargado un archivo vacío todavía, ¿no? Entonces, luego los siguientes pasos van a ser para que le lleguen las correcciones y así, ¿no? Todo lo demás. Las correcciones hechas por los revisores y eso va a ajustar su tiempo. Bien, entonces, eso sería en cuanto a lo que es el proceso del envío de los artículos. Lo que quisiera recalcar es que como tenemos un archivo en LaTeX está nuestro archivo, no está en nuestra plantilla, está en LaTeX. Entonces, bueno, porque somos de matemática, lo estamos haciendo en LaTeX, ¿no? Matemática y física siempre trabajamos en LaTeX.
Sin embargo, hay muchas personas que no dominan el látex, estamos dando una alternativa que puedan enviarlo en cualquier, puede ser en Word o más que todo en Word, ¿no? Porque podemos copiarlo y ponerlo acá, ¿no? En el en la plantilla que tenemos. Nosotros que somos de la parte de la comisión de la revista, estamos para ayudarlos, cualquier situación, ¿no? Pueden enviarnos cualquier. Tenemos la otra plantilla que decía que es el preámbulo. Este preámbulo, por favor, no lo vayan a modificar, porque si no, no va a correr el látex, ¿no? Aquí tenemos todos los paquetes que necesitamos en el para nuestra plantilla, ¿no? Tenemos el color, columnas, los símbolos matemáticos y así, ¿no? Todo lo que queramos, ¿no? Incluso para animaciones tenemos acá y las referencias. Ya, entonces, esto solo lo van a mirar para ver qué paquetes ya no cargar, ¿no? Después, ya los paquetes que ya no debemos utilizar. Bueno, eso es entonces mi parte de mi presentación. Como repito, recalco que pueden enviarlo en Word para que podamos copiar y pegar aquí a la plantilla, ¿no? A nuestra plantilla que tenemos aquí. Ya. En cuanto a la página, cualquier duda, cualquier comentario o duda, tenemos aquí, ¿no? Los números de contacto o los correos de contacto, ¿ya? Tenemos aquí al editor y tenemos el correo electrónico de la revista. Entonces, cualquier situación, ¿no? Porque de repente el látex a veces no compila o hay algún error, ¿no? Porque lo estamos poniendo con imágenes en JPG, que pueden ser en cualquier formato, ¿no? Solo que a veces algunos editores, yo por ejemplo uso el Text Studio y entonces pueden ustedes usar cualquier otro, ¿no? Porque muchas veces usamos, por ejemplo, el WinEdit, que no acepta a veces, no acepta el JPG, ¿no? Entonces, por eso aquí en la plantilla, la plantilla en archivo RAR para el Overlife también, que directamente lo puede, online pueden llenar también, ¿no? Bueno, esa sería mi presentación y muchas gracias. De esta manera se desarrolla la presentación de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas, que convoca a partir de hoy a todos los estudiantes, a todos los egresados, a los docentes, investigadores de nuestra universidad, la región, el país y también la participación y el concurso de los investigadores a nivel internacional, poniendo siempre en relevancia el nombre de nuestra primera Casa Superior de Estudios, entendiendo además que los proyectos, las investigaciones que desarrolla nuestra universidad contribuyen para la mejora de la calidad de nuestra ciudadanía y de nuestro país. A continuación, anuncio en las palabras centrales al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Fuertes palmas. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Posgrado. Doctor Ricardo Romero, director de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Doctor Juan Carlos Benavides, director del Departamento Académico. Distinguidos colegas docentes, jóvenes señoritas estudiantes. Hoy es un día muy importante para la universidad. Y por ello, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, quisiéramos expresar nuestra felicitación y el mayor reconocimiento a los gestores
de esta interesante publicación de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas. Vivimos tiempos de la era de la transformación digital. Antes todo era las publicaciones en físico. Hoy el mundo ha dado un giro y todos podemos tener acceso a la base de datos a través de los dispositivos móviles. Y por ello, esta presentación de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas es una publicación digital, interactiva, virtual, que va a permitir la investigación científica en la Universidad Nacional del Altiplano. Nosotros saludamos que la Universidad Nacional del Altiplano tenga publicaciones de revistas de especialidad de alto impacto para que los docentes investigadores, los docentes ordinarios, los docentes contratados puedan tener una oportunidad para publicar sus resultados de su trabajo de investigación, sus artículos científicos en esta revista de especialidad del área de matemáticas, y también una gran oportunidad para los egresados de esta escuela profesional y para los estudiantes talentosos quienes se incursionan como semilleros de investigación, para que puedan hacer sus publicaciones en esta revista muy importante en la universidad, en el mundo de la ciencia e innovación. Sabemos que la Escuela Profesional de Físico Matemático es una escuela muy importante en el mundo académico y en el sistema universitario. Y por ello recordaremos a los grandes matemáticos. ¿Quién no recuerda a Pitágoras, Albert Einstein, Euler, entre otros matemáticos destacados que han sido pioneros en esta área? Y también la Universidad Nacional del Altiplano tiene destacados profesionales, matemáticos, físicos de especialidad que tienen trayectoria profesional, y ellos garantizan la calidad de la educación. Y también seguramente tenemos estrellas, estudiantes talentosos de esta área de matemáticas en la universidad. Y muchos están incursionando en las grandes empresas, los egresados. Y los estudiantes tienen un futuro brillante en esta área. En ese sentido, la investigación es una área, una función importante en la universidad, como dice la Ley Universitaria 3220. Y por ello hacemos nuestro reiterado felicitación a los gestores, a los promotores de esta revista y a todo el equipo quienes están apoyando para que se haga realidad esta presentación de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas. Seguramente este es un comienzo. Todo comienzo no es nada fácil. Empezar implica un esfuerzo enorme, pero a medida que van pasando los años, a medida que va ganando espacio esta publicación y también se va posicionando seguramente como una de las revistas de alto impacto en el mundo académico, y poco a poco va ganando los créditos que necesitan revistas indexadas. En ese sentido, señores promotores, desearles lo mejor, éxitos y siempre adelante con este tema de investigación e innovación. Felicitaciones. Agradecemos las palabras del doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno.
De esa manera venimos desarrollando la ceremonia de la presentación de la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas, revista que permitirá la publicación de artículos de investigación originales, artículos de revisión y comunicaciones breves en ciencias físicas, ciencias matemáticas y ciencias afines. En ese sentido, solicitamos a la magna audiencia a ponerse de pie y enseguida otorgamos las palabras al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad, quien tendrá bien efectuar el brindis de honor. Muy buenas tardes con todos los presentes, doctor Paulino Machacari, rector de nuestra universidad, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la escuela de posgrado, doctor Ricardo Romero Loaiza, director de la escuela profesional de ciencias físico-matemáticas de nuestra universidad, doctor Juan Carlos Benavides Huanca, director de departamento, colegas que nos acompañan, promotores de la revista, queridos estudiantes, amigos. Para la universidad el día de hoy es un día sumamente importante, pues gracias al trabajo tenaz de miembros de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas, el día de hoy integramos una revista más a nuestro catálogo. Hemos seguido de cerca cómo nuestros colegas docentes de dicha escuela han ido perfeccionándose mediante estudios de maestría y doctorado en universidades del extranjero y universidades peruanas. Como también ellos han salido a diversos congresos a nivel nacional e internacional para exponer los productos de sus investigaciones. Y el día de hoy, al presentarnos esta revista, estamos seguros de que el futuro que se les presenta a ellos es brillante. Dentro de muy pocos años veremos cómo esta revista se va indizando en los índices de mayor prestigio que existe a nivel mundial. Y yo quiero que me permitan brindar por esta revista, para que el futuro promisorio que se presenta se haga realidad y la revista del Altiplano de Ciencias Básicas y Aplicadas, dentro de unos años, sea un referente a nivel nacional e internacional. Salud por ello. Agradecemos las palabras del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano de Puno.